cerramos la puerta, por favor. Se acercan un poquito más hacia acá. ¿Ya? Pues bueno, ¿son todos? Pues primero que nada agradecer la participación de cada uno de ustedes, de tomarse el tiempo de poder asistir a este casting para seleccionar la locución, la producción de Poder Joven Radio. Se van a seleccionar a 15 jóvenes, 15 de ustedes van a ser seleccionados. Ahorita en la tercera etapa, que ya se va, vamos a realizar, va a ser por parejas. ¿Vale? Cada una de las parejas se va a poner de acuerdo para en algún tema ya que ustedes quieran abordar entre los dos que se pongan de acuerdo. Ya es más, darles más la libertad de que se puedan sentir más cómodos y que puedan estar pues, sin ninguna presión. Y pues aquí mis compañeros pues hemos ya hecho el filtro para poder seleccionar a estos jóvenes. Hemos seleccionado a 18 de ustedes, pues van a pasar a la tercera etapa nada más. Son 18, los demás pues se les agradece mucho la participación. Estos 18 son los que se acercan más a la línea de lo que se está buscando para el programa de radio, no porque los demás no lo hagan mal, o sea, no. Vaya, pero son los que más se acercan a lo que es la... No, en serio. En cuanto a fluidez, en cuanto a seguir a los signos de puntuación, la entonación que se le da, pues no cumplen con esos requisitos. Sin embargo, no les estamos diciendo, no funciona para esto, no, sino pues necesitan prepararse más, ¿no? Muchos de ustedes están recién egresados, u otros están a punto de egresar o a la mitad de la licenciatura, y pues la realidad es que no a todos nos forman como locutores en la escuela, ¿no? O no es en lo que nos especializamos y sin embargo se da la oportunidad, pues aquí estamos, ¿no? Escogimos a los que tienen más actitud para improvisar, a los que tienen fluidez en la lectura. Ahorita platicaremos algunos otros puntos con los que ya quedan seleccionados, porque como todos ustedes saben, estar atrás de un micrófono no solo es sentarse a hablar, ¿no? Es una responsabilidad muy, muy grande. No puedes hablar, por decirlo, ¿no? Porque aparentemente podrías decir que las palabras se las lleva el viento, ¿no? Pero la realidad, si no, pregúntenle al presidente y al conde, ¿no? Que se pueden quedar por años, ¿no? Entonces, pues ahí está la lista de... Y pues sí, otra recomendación es que, pues, sí retomen muchas cosas, ¿no? Una de ellas como la lectura, porque, pues, sí notamos que la mayoría falla bastante. No sé si hayan sido los nervios o que haya sido el problema, pero sí, pues hay muchos problemas con la lectura, ¿no? Y digo, tener 18 años, 19, a partir de los 25, tener una licenciatura, estar estudiando una licenciatura y leer un fatal, pues sí habla de que pues, algo está fallando ahí, ¿no? O sea, realmente el ser locutor no solo significa tener una voz hermosa y maravillosa, porque ni siquiera es eso, sino tiene que ver también con todo el contenido y con todo lo que somos capaces de decir ante un micrófono y ser responsables de lo que estamos diciendo, ¿no? No podemos mentir, no podemos inventando o presumiendo ante un micrófono, porque eso no es, en primera, ni siquiera es profesional y tampoco va con lo que es la temática de lo que es la Red Nacional de Programas del Instituto Mexicano de la Juventud, ¿no? Entonces, pues sí, la recomendación a que retomen pues esta actitud de leer un poco más, algo que les guste, les agrade, porque sí está muy vagos en ese aspecto, ¿no? Y creo más que allá si se quieren dedicar a la locución o a cualquier cosa, el cómo se expresen ante otras personas habla mucho de cómo somos como personas, ¿no? Entonces, pues ya pasamos. Si tienen alguna duda con los parámetros de calificaciones, pues al final, si gustan esperar, se los comentamos para que esto sea de la forma más limpia y fluida que pueda tener. Si tienen alguna duda, bueno, pues al final podemos platicarlo, ¿no? Yo ahorita el grupo les va a dar la lista de los que se quedan para hacer la pasada a la tercera fase. Ok, pues
seleccionada es Luisa Leticia García Islas. Le pedimos que pase de este lado. Aplauso. Seleccionada es Imelda Guadalupe Vega de la O. Ah, ahorita viene. Este tercer seleccionado es Carlos López Castelán. Cuarto, Fabiola Ortiz Medina. Ángel Eric Cruz Olvera. Sexto, Gema García Cruz. Séptimo, Víctor Hugo Quintero Islas. Se va a registrar.